Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Smash, otra semana para Smash con actualizaciones. Recuerden que si quieren ver la anterior semana, váyanse al canal de JJ. Ahí encontrarán pues varios personajes que salieron la semana pasada, como Pete, Mega Man, entre otros, y también algunos nuevos ítems como Alola Raichu. Pero bueno, empecemos con lo que es esta semana. Lo primero que tenemos es Pichu. Dice, Pichu regresa después de 17 años, sus ataques eléctricos tienen bastante alcance e infligen mucho daño, pero también le afectan a él. Como saben, Pichu se hace daño a sí mismo, pero igual, o sea, es como que no controla su electricidad y por eso hace mucho daño, pero al mismo tiempo se hace daño a él. De hecho, sí. eso es lo que lo hace diferente de Pikachu. Como se hace daño y no hace tanto daño, es por eso que no es un eco. Sí, es la única razón por la que no es un eco, porque prácticamente todo es lo mismito. Sí, mira, bueno, excepto también sus taunts y todo eso, que creo que sí son diferentes. Bueno, el cabezazo que da... Es que no, Pikachu también da el cabezazo, ¿verdad? Sí, Pikachu también da el cabezazo. Y el Final Smash igual, es idéntico al de Pikachu, que se mueve súper rápido. De hecho, si te fijas, el de Pikachu y el de Pichu lo hicieron más rápido. Es Bolt Strike, algo así, ¿no? Voltac. Ah, voltaje. Sí. Voltacle, sí. Que nada más lo puede aprender Pikachu, sí. Sí, así es. Chip. ¿Qué más? Creo que la diferencia con el Melee, que era cuando estaba Pichu, uh-huh. Es que pues ahora tenemos la mecánica del Rage, que cada vez que tienes más daño, pues haces también más daño. Entonces, es lo que puede hacer ahora Pichu más viable que a diferencia del Melee. Entonces, ¿sí está confirmado que el Rage también va a estar en este juego? Sí, supuestamente sí. Bueno, según Gamesplay, porque la verdad me robé la información de ahí. Es que sí, yo había escuchado que creo que iban a tocar algo... No sé, como que sentían que era muy muy OPP eso del Rage y que a lo mejor lo quitaban. Pero que, que todavía no se sabía porque pues, en el gameplay no se notó. Ah... O sea, en el Treehouse y todo eso. Sí. Pero lo escuché que lo dijo algún jugador profesional del 4, entonces... Pues me imagino que tiene razón. Sí, quién sabe. Pues es que también recuerda que pusieron la mecánica de que cuando es uno contra uno, el daño aumenta muy rápido, ¿no? Sí, y cuando es 4 contra 4, pues es como que un match normal. Eso sí. Sí. Pero pues quién sabe, digo... Pues es que eso haría pues viable a Pichu, pues. Porque sí, si no, claro. Sería pues como en el Melee, de que casi ni se usa por eso mismo, porque se hace daño. Así es mismo, sí, pues sí. Igual y sí, el Rage puede ayudar. Igual, pues sería casi lo mismo, porque como está muy chiquito y todo, o sea, se sabe que va a ser un personaje ligero y que con, no sé, 100 lo vas a mandar a la fregada. Eso sí. Entonces... Sí, lo que dice también es que tiene más alcance, ¿no? Entonces, igual y eso es lo que le da prioridad a Pichu antes que Pikachu. Tener más alcance. Es que está todo bonito, güey. ¿Viste cómo hizo su grab? Se ve todo tierno. Sí. Y luego cuando hace su descarga, queda todo... Sí, todo mareado. Sí. Sí, está todo kawaii el monito. Pues sí. Pues bueno, dejemos lo kawaii para un lado y vamos a lo siguiente. Splatoon. Tenemos pues el mundo de Splatoon. Esto pues ya se vio en el gameplay de la E3. Déjame leer nada más en la descripción. Torres Merluza. ¿Cómo se llama en inglés? Ni idea, la verdad. Morway Towers, algo así. Morway Towers. Morway Towers, ok, sí. Ok, dice, este escenario llega derechito de los juegos de Splatoon. Fíjate bien y podrás ver a Justino y Justito, creo que son los gatos. Justino levanta la bandera del color del luchador o del equipo que va en cabeza en ese momento. Sí, son los gatos que creo que se ven por ahí al fondo, justamente en medio, se ve un gato grande dormido. Ajá. Y encima de él está un gatito, pero bueno. Dice que levanta la bandera del color del luchador o sí, del equipo. Sí, son los gatitos, ya los googleé. Sí. Entonces, pero, o sea, si no elijo un color,
Entonces, si no tenemos colores, ¿de qué color levanta la bandera? Me imagino que con color se refiere, ya ves que el jugador uno es azul, el jugador dos es rojo. Me imagino a ese color se refiere. Ah, sí. Muy, muy probablemente. Porque en Teams, pues, levanta la bandera del color del equipo. Mm-hmm, sí, eso sí. Ah, mira, están los gatitos. Simón. Justino, güey, qué buen nombre para un gato. Ya sé. Justino y Justito. Justito. Pero sí, aparece también ahí la versión de noche. Supongo que es con la hora de tu sistema. Así como el de... ¿Cómo se llama? Estaría muy chido. ¿Villager? ¿A poco sí? ¿A poco era con la hora del sistema ese mapa? Sí. Se ponía de noche. Yo pensé que era random. Sí me había dado cuenta que se ponía de noche. Pero dije, pues ha de ser random. Sí, no sabía el sistema. Y de hecho, los sábados salía... KK Rider, algo así, Kaka Rider. ¿En serio? Sí, los sábados salían anoche. Manches, ¿qué cosas aprende uno? Te iba a decir, hoy checa la noche, pero hoy es domingo ya, así que... Sí, hoy es domingo, sí, que sí. Pero sí. No, pues, si ya habían implementado eso, igual y sí debe ser con la hora del sistema, o sea, del Wii. Sí, yo supongo. Digo, y la otra opción nada más sería de que fuera random, o que cambiara durante el match, y ya. También. Sí, pero, si ya habían implementado algo así, yo creo que sí puede ser. Sí. Yo pienso que es con la hora del sistema. No estoy seguro si en los juegos de Splatoon cambie también el tiempo nada más por la hora del sistema, pero supongo que aquí sí lo va a hacer. Pues bueno, seguimos con lo que sigue. Música. Tenemos música de Metal Gear Solid 3. Se llama Snake Eater. Y bueno, para los que quieran escuchar, ya saben que ahí pueden abrirlo. Y con su nuevo simbolito de Snake, en lugar del Fox, ya es el simbolito de exclamación. Uh-huh. Compositor Nobuko Toda. Nobuko Toda. Pues es una nueva canción para agregar al stage de Snake. ¿Tú crees que pongan algún nuevo stage además del viejo? ¿Del Shadow Moses? De Metal Gear, no creo, porque nada más hay un personaje de Metal Gear. Sí, igual pienso lo mismo. Si meten sí, otro de los personaje, igual sí. Ah, sí. Sí, yo creo que los de Third Party, yo creo que nada más van a ser de que uno cada para cada uno. Y ya. Sí, pues. Bueno es que ya haya uno. Sí, así es. Pues bueno, vamos a continuar. Yo sé que eso no es mucho, pero. De ni modo. Pues nada más musiquita. Luego tenemos otro stage. Willy Castle, el castillo de Willy. Dice, en este escenario aparecerán mecanismos de los juegos anteriores para Nintendo 3DS y Wii U. Yellow Devil causa una explosión cuando lo derrotan, pero el jugador que aceste el golpe final saldrá indemne. Utilízalo con cabeza. Ok, pues igual como la otra vez, ¿no? Uh-huh. Nada más que creo que han agregado pues una nueva... O sea, dice que regresaron las mecánicas del anterior, o sea, que cuando salen las plataformas, pues son iguales. Pero creo que también agregaron unas nuevas, o sea, que okay. Haya nuevos arrange. Sí, más aleatoriedad. Ajá, exactamente. Más variedad. No sé tú, pero si nada más de ver la imagen ya suena en mi cabeza el... Así es. Sí, de hecho me encantó el tráiler cuando lo anunciaron en el Smash 4. Ajá. Porque, oh. Y sí, la musiquita era lo que más emocionaba. Son imágenes que puedes oír. Así es. Y bueno, ahí como dice la explicación de que si derrotas al monito amarillo, pues haces una explosión en la cual el que lo derrota pues es inmune. Y los demás que estén dentro de la explosión pues se dañan. A volar. A volar, sí. Pues es exactamente igual con la, o sea, con las nuevas plataformas que dices. Sí, pero es igual es. Al de 3DS y el de Wii U, entonces. Sí. ¿En el 3DS salía? Ya no me acuerdo si en el 3DS salía. Sí, en el 3DS salía. Ah, ok. Sí, es como yo no tuve el de 3DS, no supe sí, bien pues, qué onda. Ahí dice abajito, anteriores para Nintendo 3DS y Wii U. Ah, sí. Cierto. Es que pensé que se refería en general, pues, del juego en general para 3DS y Wii U. No, sí salió. Pues todos los stage de Wii U están en el 3DS menos Smashville, creo. Ah, no, y... también creo que el de NES. El Link. El trenecito.
Ah, bueno, pero ese no salió en el de Wii U, pero en el de 3DS están todos los de Wii U menos el de Smashville, me parece. Ah, ¿a poco? Creo que sí. ¿O sea que el de 3DS tenía más? Creo que sí. Creo, no estoy muy seguro. O sea, yo porque usaba mucho Smashville en el Wii U, pues sé que faltaba en el otro. Ya. Yeah. Y sí, como sí, no salgo de los mismos stage, pues igual y se me escapan varios, pero sé que creo que sí tiene más variedad el de 3DS. Ah, ok. Sí, sí, es que sé varios de que están en el 3DS que no están en el Wii U, pero no, la viceversa no me la sé. Sí, yo tampoco, más que Smash. Pues bueno. ¿Tú crees que en este juego ahora podríamos quitar a los Stage Hazard? O sea, en este caso al Yellow Devil. O sea, que nada más no esté el monito. El monito. Sí, pero el monito que sí salgan las plataformas y todo. Sí, exactamente. O sea, que no sea un Final Destination o un Battlefield, sino que sea el mismo stage, pero sin el monito. Pues no lo había pensado. Se me haría que estaría padre, pero no creo que se pueda. Sí, es que muchos ya lo llevan pues pidiendo, creo que desde el Brawl o algo así. ¿Ah, sí? Sí, pero pues igual la veo muy difícil, porque se va a programar también eso. Sí, sí, y ya está más. Por eso yo pienso lo mismo, sí. O sea, como que es más pedo programarlo. Sí. Sí, sí, o sea, sería sencillito programar las dos versiones del stage, básicamente, de sin y con. Uh-huh. Sí, de hecho sí. Más que nada, y no, y aparte ya nos están dando que lo vamos a tener en modo Battlefield, así que yo creo que podemos estar satisfechos por ahora con eso. Sí, sí, exactamente. Sí, pues ya tendrías tres plataformas por lo menos. Sí, de hecho. Y sin el mono. Y sin el mono, exactamente. Entonces, no creo, digo yo, la verdad yo no había escuchado que lo estaban pidiendo, pero si sí lo han pedido, puede ser que sí, porque ya ves que para este juego escucharon mucho a la comunidad de todo lo que estuvieron pidiendo. Sí, exactamente. Entonces, sí, o sea, básicamente este es el Ultimate juego. Sí, más que nada, sí, sí, sí. De hecho, yo creo que por eso es que lo están poniendo en los eventos. Ya ves que en los eventos de, pues así como las sagas que hacen, o sea, de los torneos competitivos, están llevando el juego para que lo prueben y están pidiendo feedback. Como que para seguir puliéndolo todavía más. Sí, sí, eso está genial. Sí, la verdad es que sí. Es como y así cuando salga de día uno, de todas maneras ya va a estar un poco balanceado. Ajá. Sí, pues más que nada por eso fue que que lo planearon poner así, para que la gente pues dijera de que bueno, a mí me gustaría ver esto, y yo creo que lo tienen como encuesta, ¿no? Si entre ellos muchas personas piden lo mismo sin decirles qué mejorar, igual lo toman en cuenta. Sí, sí. O sea, no sé, que alguien te diga, oye, pues no sé, rómpeme a Jigglypuff, y que todos te digan rómpeme a Jigglypuff, pues igual y rompen a Jigglypuff. O sea, por poner un ejemplo. Sí, que lo hagan bien OP. En lugar de dejarlo ahí hasta atrás. Ajá. Que de hecho, mejor, no diré nada, me esperaré su tráiler, a ver a quién le toca. Pero sí se nota que sí está mejor que antes. Mucho mejor que antes. Uf, a ver qué tal. Pues bueno, vamos a continuar. Luego tenemos el tráiler de Bowser Jr. Déjame leer primero. El Cupayazo Junior, Nani. En el que. Ah, se refiere a su carrito ya. El Cupayazo Junior, sí, en el que sí. Viaja. Sí, o sea, pensé que se referían a él y dije. Yo ¿cuál? También dije, ¿qué pedo también? Sí, el Cupayazo Junior, en el que viaja Bowser Junior, recibe menos daño que su conductor cuando lo atacan. Evita bajarte del vehículo cuando la cosa se ponga fea. Las diferentes. Variaciones de color de Bowser Jr. son los cupalines de Bowser. O sea, son los diferentes. Sus hermanos. Cupalines. Sí, los esbirros. Sus compas. Sus hermanitos. ¿Sí son hermanos? Sí, ¿no? Yo tengo entendido que sí. Sí, ok. ¿Quién es la mamá? Es Miyamoto. Pues ahí están los siete cupalines. Ajá. Salen todos. ¿Te sabes los nombres? Ni idea, solo sé que uno se llama Roy. Yo me sé el de Larry, Roy y ya.
Había uno que tenía nombre de de músico antiguo, ¿no? Todos tienen nombre de músico. Ah, Ludwig, creo que es el de atrás. Ándale. ¿No es Ludwig por Beethoven? Ludwig, ándale, sí, Ludwig. Y sí, parece que su Final Smash está casi igual, nada más que creo que dura un poquito menos y al mismo tiempo, al final, como que explota. Parece que sí. Bueno, yo no me acuerdo que explotara. Yo tampoco, pero igual y... Pues es que si explota sería como... Bueno, es que sí, en partes debería de... O a lo mejor explota de los que a los que agarró nada más. Porque sí, a los que agarró. Si explota todo el stage es como de que, bueno, pues tienes un golpe asegurado. Sí. No, se explota como que en la cruz, pues. Sí, para los que estén ahí en la cruz, salen volando. Sí, a o ver. Sea... creo que lo que hicieron fue que redujeron el daño que hacía, porque antes tardaba un montón y te hacía un montón de daño. Le redujeron eso, o sea, para reducir también el tiempo. Y pues aumentaron el daño que hace al final, que es la explosión. A ver, ponlo otra vez. Sí, se me hace que sí. Agarra los de la pura tachita. Es sí, que sí. Como agarra a todos en el tráiler, no se puede saber bien. Pero parece que sí. Sí, nada más es la pura X y ya. Eso es lo que le hace daño y la explosión también. No enseñaron mucho del moveset, ¿verdad? Se enfocaron más en los Koopalings y en el Smash. Sí. Sí, mira. Taunt. Un taunt. El grab. Ajá. Es el mismo. B hacia el lado y B. Otro taunt, creo que es. No, ese es creo que normal cuando no está haciendo nada. Ah, sí. No, es el hacia abajo y... Ah, sí, la lengua sí. Sí, sí. Pero cuando está volteando a los lados creo que es cuando no haces nada. Sí. Sí, casi no mostrar. Pero se ve que es igual. Sí, sí, se ve que es exactamente igual. De hecho, a mí me sorprende bastante que sean iguales. ¿Qué? ¿Los personajes? ¿Que todos sean casi iguales? No, o sea, no sé por qué me sorprende si en realidad sigue siendo un Smash, pero como el pasado lo hizo creo que... ¿Namco? Ah, sí, sí. Entonces, sí, lo estoy dando. Pero en este no está Namco tampoco. No, en este no está. Ah, ching. Así que sí. O sea, este. Bueno, yo tengo entendido que no está porque cuando anunciaron el tráiler y pusieron la página y todo eso, empezaban a decir que era un juego nuevo porque no lo estaba haciendo Namco. Ah, mira. Yo por eso digo que se me hace un poco raro que no sé que alguien más haya trabajado en un juego y ahorita ya no. O sea, sean los mismos movimientos, ¿sabes? Sí, sí. Sí, pues es que por los movimientos, pues creo que es propiedad intelectual de Nintendo, entonces... Sí, también. Sí, sí, sí. Entonces se lo llevan con el juego. Sí. Pues igual y nada más trabajaron en, no sé, pusieron sus empleados para que los latiguearan y programaran rápido. Sí, sí. Pues bueno, seguimos entonces. Luego, por último, el día... Es viernes ya. El objeto del día, un nuevo Pokémon de Alola. Uno más. El Beware. O sea, estate atento. Así es, ten cuidado. Sí. Dice, este Pokémon es más feroz de lo que parece. Compensa sus movimientos lentos con ataques muy potentes. A la Ganondorf. Así es muy muy poderoso. De hecho ahí muestran una imagen de cómo golpea a una mujer indefensa. Pero si Samus no es una mujer indefensa y aparte bueno, está en su traje. Sí. Oye, pero ahí parece que nada más está dando golpes. ¿Tú crees que también le pongan un abrazo? Porque creo que en los juegos abrazaba y pues con eso era lo mortal, ¿no? Que te podía matar incluso de un abrazo. Pues se me haría muy complicado, ¿no? Como que hiciera un grab un personaje. Sí, un trofeo. Un trofeo. Un Pokémon. Pero puede ser. Si le pusieron un Shoryuken, ¿por qué no le pondrían un abrazo? Sí. Sí, pues yo creo que sería. Es que no me acuerdo quién tenía un. Como que un agarre que nada más te hacía como que estrangularte. Y luego ya te soltaba. O sea, pero el estrangulamiento te hacía daño, o sea, un poquito de daño. No me acuerdo qué tanto, pero sí. Ah, Snake. Snake te agarra y creo que con A, si le apretas A, para hacerte daño, como que te estrangula y hace un poquito de daño. Pues podrían ponerlo así, pues, como si fuera un agarre. Pues sí. Bueno, es que puede ser que sí, porque de nuevo, como se puede noquear, igual y sí.
Sí, ahora como ya son tangibles, ya les puedes pelear. Puede ser que sí, pero se me haría, no sé, un poquito complicado porque sigue siendo un asistente, un trofeo, un objeto. Sí, eso sí. Aparte que le daría mucha ventaja a quien lo convoque. A quien lo sé. Sí, o sea, quien lo convoque, pues agarra al otro y ya es como que, ah, sí, déjamelo ahí, yo le doy un cargado y ya. Sí, igual puede ser que también, no sé, no vaya a ser que uno lo agarre para que llegue también el osito y adiós. Sí, le haga el shoryuken. Pero sí, está muy bonito el monito. Sí, bueno, sí debe de tener más de un ataque. No creo que nada más haga un shoryuken y ya. Sí, yo tampoco creo. O sea, mínimo hace lo de Knuckle Joe, que te golpea varias veces. Uh-huh. Y ya luego el shoryuken. Anda. El uppercut. Sí, puede ser que sí. ¿Y ya con este cuántos van de Alola? ¿Como 8 o 7? Ya no me acuerdo. Pues contigo fue Raichu, Solgaleo y Leonala, ¿no? Conmigo fue Bullpix. Y creo que ya, ¿no? No me acuerdo. Pero sí, ya con este ya son 5. Mínimo 5. Sí. No, sí, ya van bastantes. Sí, o sea, están promocionando el Pokémon Sol y Luna. A lo grande. Pero bueno, pues yo creo que eso sería todo por esta semana. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Recuerden que también las semanas pasadas están en el canal de JJ. Y bueno, la próxima semana será también en su canal. Lo encontrarán en la descripción del video. Y en 2 semanas será en este canal nuevamente. ¿Algo más que quieras decir? ¿Una despedida? ¿A poco ya se acabó? Sí, ya se acabó. ¿Ya no hay nada más arriba? No, ya no hay nada más arriba. ¿Qué? Pensé que había más cosas. Pero bueno, entonces nos vemos entonces en la próxima semana en mi canal. Y pues en 2 semanas aquí también. ¿A qué va? Pues bye. Bye.